Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos aquí de nuevo con los Sims Medieval, Pirata y Caballeros, y con la princesita Tamara de Actualízate. Hola a todos. Hoy vamos a ver si hacemos otra ardua misión imposible. Pero claro, pasa lo que pasa. Os vamos a cortar alguna parte del vídeo en la que vamos a intentar pues subir un poco de nivel a la reina y luego nos quedamos con vosotros, os dejamos solamente la misión, pero bueno, que sepáis que cada cierto tiempo pues tenéis que subirle un poquito de nivel a la reina y solo te deja subirle de nivel cuando estás dentro de una misión, porque si no, por lo que hemos estado investigando, no se puede, no te deja jugar, solo ver el reino. Vamos a elegir la misión de inspección real. Como miembro leal y activo de Bartolandia, la producción de un comerciante era de provecho para el pueblo y por tanto estaba sujeta a la voluntad del reino. Por ello era necesaria una inspección real periódica para obtener la autorización del trono y seguir ejerciendo el oficio. Pues vamos a coger esta, por ejemplo. Y inspección imperial, sí. Su majestad, más que nadie, era responsable del desarrollo y bienestar del reino. Mezclarse con las masas y poner orden en el torreón era asegurarse de convertir en realidad la perspectiva de un ilustre futuro para todos los de Bartolandia. Solo te deja la segunda porque no tenemos suficientes para la primera. Más un Me estoy dando cuenta que al ser lo de la inspección real, pues a lo mejor y pone que responsable del desarrollo y bienestar del reino, a lo mejor lo que yo pensaba hacer de farmear sí, va a ir de esto, pero bueno, pues no pasa nada. intentaré que no. Vamos a ver. Hay que elegir a la dama, a la dama Bartolo la Grande. No queda más que esa, claro. Solo nos deja elegir a esa. Mi visión guía este reino. ¿Qué? Pero qué Visión. gente más honesta y también como el otro, sencilla, ¿no? Sí, egocéntrica, Mundana. ¿no? Vale, pues ya tenemos a la reina. Y nada, lo que os decimos, pues cortaremos algunas partes donde vamos a hacer actividades. Y para subir de nivel a la reina y luego volvemos con vosotros para seguir haciendo la misión, así que notaréis un corte. Bueno, chicos y chicas, pues seguimos con la misión. Era inspección real y seguimos con Tamara. A todos y a todas. También a todas y a mi gato Bartolo, que no lo tengo ya, por decir yo, se ha librado de mí. Y nada, que vamos a seguir con esta misión. No voy a dar salida de misión que iba a dar, para que yo sea así. Nos dan 20 de PR, 1000 de esto, ¿cómo se De llame? dinero Sí, ¿cómo se llame? De dinero de aquí. y Y de bueno, experiencia 1200, que no está mal. ¿Y esto qué quiere decir? La seguridad representa el nivel general de estabilidad y protección del territorio. es que en el tiempo que hemos estado que no hemos estado haciendo la misión, subimos al nivel 5 a la reina, el nivel 5 que es el nivel guardián, que es cuando se pone a hacer cosas para el reino, ¿vale? Lo que sí que os tenemos que decir es que tenéis que tener bastante cuidado. Porque si dejáis mucho, mucho tiempo sin hacer la misión, los puntos como reina van bajando y al final le viene el... ¿Quién fue? Es un dragón, creo, ¿no? Que hay en un pozo. No, pero primero recogió Ah, sí, el alguacil. sí. Vino el alguacil. Me bajó la popularidad, lo que sea, y nos querían hacer como una especie de golpe de estado también. Estaban descontentos. Sí, y la verdad es que estuvo bastante divertido, era algo que nunca había visto yo en los Sims Medieval, porque como nunca dejo de hacer las misiones, pues eso pasa. Y nada, nos cogió el alguacil, nos llevó hasta el foso, donde hay una especie de dragón o algo así. ¿Se puede ver aquí el foso ahora si vamos? No, mejor no Creo guarda, ¿no? que deberíamos Ah, ir de... Bueno, luego tenemos que hablamos, ahora vamos a empezarla, ¿no? echar, ahora vamos a darle de comer y eso. Vale. Porque se puede dar de comer al del foso para que le veáis cómo sale y tal. Y nada, que nos mataron y nunca me habían matado en los Sims Medievales. Lo único que pasa es que no guardamos la partida simplemente y luego volvimos a repetir hasta darnos cuenta de que era eso lo que pasaba, que se bajaban los puntos de la reina. Y, pero es bastante gracioso porque nunca la había visto Sí, realmente. además que luego también le dimos un poquito de comer. Sí. Pero igual, sigue descontento, Para ver si gruñe, sigue pa ver si gruñendo. hacemos amigos. ¿Cómo nos agarre? A ver, ¿dónde tengo que dar entonces No, vamos a empezar a aquí? modo vivir ya. ¿Esto es modo vivir? Ah, Sí. ¿y esto qué es? Modo En reino, modo vale. reina. Ya vamos a empezar a modo vivir y ya... sí, enciéndela porque se lo hiciste el otro día, el Ah, con el vale, que esto ratón. con el cambio que hicimos también. Vale, pues ya simplemente tenemos que pinchar...
Para la misión. A la ¿Dónde misión. dirigirá la dama Bartolo? La grande, eso lo pusimos la grande nosotros. No, lo ponen ellos. Su Oh, atención real, joder. la grande. Oye. A inspeccionar la torre, el torreón real, va a dar una vuelta por las propiedades de Bartolandia. ¿Qué decides hacer? No sé. Esto mismo, primero, ¿no? Se puede, no, bueno, se No, puede hacer lo otro, ¿no? claro, entonces, ¿qué preferimos hacer? Pues, ¿Investigar una vuelta por todas las propiedades o solo inspeccionar el torreón? Por lo bien que me desplazo yo. Que sí, venga. Este. Sí, mismo. Y así después le llevamos al foso y eso, ya. Ir, ¿no? Otra vez, ¿no? O hacer algo aquí. A veces es bueno pasear entre la gente para observar mi bullicioso reino de primera mano. Y lo que tenemos que hacer es pasear por Bartolandia. Doy. Pues sí, pasear por Bartolandia. Bueno, no hace falta, ¿no? Tienes que ir a las tres casitas, ya tú sabes. Lugares. Y bueno, pues el sendero al pueblo, por Bueno, ejemplo, la plaza de la empezamos por el ciudad. bosque, ¿no? Vale, pues empieza por el Para bosque. empezar por orden. Bueno, a lo mejor la cosa es desordenada. Esto no cambia, ¿no? De No, orden, ¿no? no, eso está Es para igual. seguir el orden alfabético Vale, este. pues a dar pinchos en los árboles. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Y Y eso? ya, porque siempre se hace así, dar un paseo. Ah. Vale, si quieres luego, mientras ella da el paseo, está durmiendo ahora porque la dejamos durmiendo, pues puedes poner Mira, que tenemos sin recoja las flores recoger. silvestres, claro. ¿De otra vez? Ah, no, eso no Ah, eso deja. no nos deja, el otro día tampoco nos dejaba. El Ah, día. vale. Así, Vale. así andamos. Espérate, ahí está. No, no, descubrir. Tampoco nos deja, ¿no? No, pero mira, ¿Y puedes doy el desplazar. cartel? No, puedes desplazar el ratón a ver si hay algo más por allí oculto. Ah. Simplemente ves hasta el borde de la Pero pantalla. tengo que dar con este. Simplemente ves hasta el borde de la Ah, vale. pantalla. Esto, ¿no? No, eso es Eso el no es. bosque a las afueras. Solo te deja recoger las cosas que son así Mira. Ah, chiquititas. bueno, nada, nada. De momento está durmiendo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos de aventura? No podemos, ¿no? Mejor lo otro, ¿no? Que tienes que dar el paseo, que te lo he dicho en la misión. Sí. Y que ya lo has puesto, que lo demos, quítalo. ¿Y cómo lo quito? Pincha encima. Ya está. Vale. Nada, simplemente ahora mismo está durmiendo, por eso no viene. Ah, pues no que duerma tanto, que yo no quiero que Ah, porque duerma. tiene que dormir porque tiene que recargar la energía. Todos los días a las 9 de la mañana, ¿vale? Tiene que ir al Salón del Reino, hay que estar bastante atentos, tiene que ir al Salón del Reino a celebrar una audiencia, porque si no, quita sus deberes como reina. Son las 8 Entonces también nos va mal. de Como la son las tarde. 8 de la tarde, vamos a cargarle la energía al máximo para que pueda inspeccionar los alrededores del pueblo y tal. Y luego, pues haga ese tipo de cosas. Hágase la luz. Si quieres que deje de dormir, simplemente pinchas encima de la cama. No, pero tiene que recargarse, ¿no? Sí, pero bueno, ya está casi. Ah, Mira, vale, quito ¿lo ves entonces. aquí? Sí. Ya le queda poco, de todas maneras, para recargarse Por entera. completo hasta las 9. No, no queda nada. Ya Vale. está. Venga, ahora va a venir al bosque y la vamos a ver. Uy, oh, qué rápida, ¿no? La vamos a ver que va a pasear por el bosque. A lo mejor sí me deja. No. ¿Y por qué se va por ahí? Haz un paseo, ¿no? ¿Y este qué? Hablamos con él luego, ¿no? Ese sé que nos entre todo, no te acuerdas que no nos dejó mal herido. Ah, sí. Es peligroso, sí. Fuera, fuera, fuera. Vale, pues cuando está dando el paseo al bosque, la verdad es que no podemos hacer mucho. Pero. Vamos a poner ahora lo de recoger, que Mira, ya está huele recogiendo, bien. ¿vale? Ahora quizás, ¿no? ¿Qué? ¿Trae aquí algo? No soy consciente de lo imponente que puede resultar mi hogar. Creo que visitaré la plaza de la ciudad para entender mejor el punto de vista de mis súbditos. Pues nada, vamos a visitar la plaza de ¿Y la esto ciudad. qué le pasa? Ah, Y mira. vamos a ir a dar de comer a la bestia del Entonces, ¿qué foso, pues hacemos? está bastante guay. Dani, tienes que seguir las órdenes. Vale, plaza de ciudad. Pues de aquí, ¿no? Muy bien. Y La plaza de la ciudad que no me encima. gusta ir tan desordenado. ¿Y qué te ha dicho que hagas? Que des un paseo por allí, ¿no? Sí. Viajar a la plaza de la ciudad. Pues ponme ir hasta aquí y ya está. Ir a obligación. Y ahora pues nos la va a traer aquí. El otro día cuando mientras estuve farmeando, pues pusimos la plaza de la ciudad que no estaba puesta, creo. No la pusimos en cámara. Y bueno, pues estuve mirando así un poquito por los Tranquila. puestos y tal. Da, entra para acá, entra a la taberna, yo qué sé, haz algo. Esto, ¿no? No. No, bueno, ahí no hace Mira, falta. ¿qué te dice lo que tienes que hacer de la taberna? Probar el suministro de agua de Bartolandia. Ah, pues en el pozo. Este es el pozo, ¿no? Sí. Sacar agua primero, ¿no? Sacar agua. Pues no puede beber. A ver si hay agua en nuestro reino. No me cubo de agua. Vale, ¿qué ¿Y te doy a dice? beber, a lo mejor? Creo que los tenemos en nuestro inventario. Panel, sí. Sí, ábrelo. El inventario es ese de allí. Sí. Ese. Busca el agua. Eso no, es el agua del pozo. Vale, pues pincha una. Y creo que pone beber agua del pozo. Ha Vale. dicho que luego Y probemos, se masilla misteriosa, pues lo siempre. vamos a probar a ver qué tal está, dónde está, dónde estamos nosotras. No sé. Lo hemos probado. Dani nunca sigue las cámaras. ¿Dónde está eso?
pinches encima de ella para que la siga. Es que se ha ido. Mira dónde se ha ido la tía esta. Ya le ha probado el agua y ¿qué nos ha dicho? No nos ha dicho nada, así que ahí no era. Tienes que volver otra vez a la plaza porque a lo mejor quiere que vayamos a otro sitio. Y entres a la taberna. ¿Esto qué es? A ver, dale. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Mira esto. Primero vamos a terminar con la primera y luego vamos a la segunda. Te lo he dicho. Si ya ha bebido. No, pues no le ha hecho efecto. Entonces dice, probar el suministro de agua de Bartolandia. Entra aquí, que a lo mejor lo que quieres es que entres en la taberna. Entrar. Y bebamos el agua de la taberna. Pues vaya, mira, el agua de taberna no merece la pena. Hay que beber algo que no sea agua. Vale, tiene hambre. Entra en la taberna. Se va a casa, vale, pues nada, se va a casa, vete bueno, a casa tú con ella. Sí. Y la das de comer. Otra arriba, vez. ¿No? Es que se nos ha metido donde se nos metió el otro día. Sí, cuidado aquí. Vale, mirad, hay un error o un bug en el juego, no sé muy bien cómo es. Pues eso, mira, esto es lo que os digo, que el de 500 va en declive y cuando va para abajo... nos matan, ¿vale? Bien, pues hay como una especie de, ¿cómo se llama? Error en el juego, que en el escenario del bardo se suben, pero luego ya no se pueden bajar, así que dale a suprimir. Porque eso nos pesa, hombre. Escape, os une. Suprimir. Y lo quitamos de nuestra esta, porque está nuestra dama siempre se está subiendo. Bueno, hacemos el escenario. Entonces voy a subirla arriba, voy a darla de comer. Gachas. Y luego vamos a volver a ver a la plaza de la ciudad. Y es que estaba cerrado, yo creo. Bueno, si vemos que no... Qué delicado que esta gente, macho. Pues vamos a dar de comer a la bestia del foso si vemos que no nos deja hacer nada aquí. Porque a lo mejor cuando llegue sí nos deja hacer algo aquí. Y aquí tenemos para recoger también cosillas. Recoger también. Vale, a ver si viene. Y cuando venga... Ahí hay una hoguera fuera, creo. ¿A dónde? Aquí a la izquierda. A la izquierda. Ah, no, ¿eso qué es? Así... Bueno, no, pero aquí... Eso. Ah, no, es una trampa o lo que sea. No, claro, es que esto es la tienda del pueblo. La jaula, Esto lo han cerrado. No hay interacciones posibles porque lo han cerrado. Entonces, nada, no vamos a poder hacer nada. Así que vamos a irnos primero al foso. Lugares. Zona del foso, donde pone zona del foso, luego volvemos aquí y mira, concha, que tenemos que dar de comer a la bestia. Entonces vamos hasta aquí y vamos a dar de comer a la bestia. No saltéis al foso porque obviamente la... No somos tan amigos del bicho ese. Y a ver, ¿a dónde bajará Vea Bartola lo Grande? En el bosque se ha mostrado. Pues tenéis el pueblo, ¿no? Visitaremos el pueblo, así hacemos otras cosas distintas. Venga, echa de comer el bicho ese. Hombre, ya. La prisión, hay que comprobar que la prisión funciona correctamente y que la cuestión trabaja con ahínco. Por desgracia no hay ningún culpable que pueda servir como cuando escribe de India la picota. Es hora de improvisar. Uy, mira, ya nos hemos olvidado el suministro de agua, ¿ves? Que aquí pone que tenemos 8, vamos a beber agua otra vez, porque creo que es que nos piden que bebamos más agua que nuestras damas de... Hay que improvisar, hay que meter a uno en la... No hace nada. Hay que meter a alguien en la picota esa, ¿eh? Mira esa. Hay que meter a alguien en la picota. Ah, pero si tenemos uno. Sí, pero he dicho antes. La picota pasando a un ciudadano. Pues ahí está. Monarca, mandar a la picota. Ay, ay. Pues está pasando una cosa. Se estaba poniendo muy borde, ¿eh? Venga para adentro, la tira de la oreja. Y mira, hasta está. Bien, vamos a ver lo que hace el alguacil. Ese es el que nos detuvo y nos mató. Ese es peligroso, sí. Vale, este ya mandaba la picota. Venga ahí. Muy bien. Y ahora dice que visitamos la tienda del pueblo lejano. Venga, vamos a liberarla. Es que hay otra por... metida. Y a ese también le vamos a liberar. ¿Pronto? ¿No le lanzó un tomate? No, venga, vamos a... Es que es el pueblo lejano, que hacer, volver a la picota para liberar a la víctima inocente, ¿ves? Exactamente. Vale. Y no sé qué le pasa a esto. Vamos a la plaza de la ciudad, que está el... el agua del foso, sacar agua, ¿qué pasa? Porque no podemos comérnosla. Es que no puedo entender por qué no podemos beber agua. Pide un deseo. Porque nos pide que bebamos el agua de aquí. Pero le hemos dado antes de beber, ¿no?
Y no lo deja, ya no se salta, no salta el logro ese. Hemos subido de SIM, aquí esto sigue cerrado. A ver, dominar, comprar en puesto del mercado, a lo mejor tenemos que comprárselo a este, el agua. No te extrañe. Es como eso lo que tenemos tan chulo. Y aquí agua. No, no hay. Hoy no hay agua. Pues nada, el otro día también estuvimos comprando en los puestos del mercado y esta que dice que quería visitar la tienda del pueblo lejano. ¿Y dónde está la tienda del pueblo lejano? Vamos a ascender al pueblo. ¿Tienda? Será esta. Será la tienda del pueblo. Y luego vamos a recoger y a recoger ya que los tenemos aquí. Ya no. Estos nos vienen de lujo para hacer cositas. Mira, no hace falta que se ponga un GPS. Se la misión en peor cuando la detención aparece en verde o en rojo y se ignoran las tareas de la misión. Ah, mira, es que encima tenemos que hacer esto. Tenemos que volver a casa. Después de visitar la tienda del pueblo lejano, tenemos que volver a casa. Vamos a ir con ella a todas partes. Vale, y a ver, con a ella que compramos aquí, porque ¿para qué hemos venido? ¿Para comprar algo, no? Pues yo que sé. Pues venga, una esta, una rana y un rodaballo, ¿no? La rana para hechicera. Mejor, ¿no? Y ya hemos comprado y ahora ya hemos visitado, ¿no? Es que pone visitar la tienda del pueblo lejano. Es que el pueblo lejano no hay, ¿no? Esperamos que... Al volver a esa fuera de Bartolea de una repentina brisa que transportaba el primer interior del mar despertó en Bartolo cierta sed de aventuras náuticas. Sí, ahora vamos a ir en náutico. Ir al puerto. Bueno, pues vamos al puerto. No, primero tenemos que ir a cumplir la misión de la casa. Oye, ya se nos ha pasado la audición esa. Por eso, que es ahora, todavía está Podemos. Ah, vale, pues venga, bueno. Que nos riamos un poco con la gente esta vez que pide aquí. Y luego vamos al pueblo, vale. Lo que tenemos que hacer hoy... Son, nos piden escuchar tres peticiones y preguntar a dos ciudadanos. Pues para escuchar las peticiones hay que ir a celebrar audiencia. A ver qué nos piden. A ver, esta nueva moda pasajera de llevar parche me produce curiosidad. Pero, ¿qué ojo prefiere su majestad? La opción está clara. La popularidad... ha aumentado. Vale. Me gustaría contar con una oveja hembra del rebaño real. Las mías han muerto. ¿Me concederías una? Vamos a ser buenos hoy, ¿no? ¿O qué? Conceder. Popularidad aumenta un poquito. Bueno. Alteza, las condiciones laborales en el campo son deplorables. Vuestros súbditos trabajan duro durante muchas horas, apenas reciben compensación y la moral general está por los suelos. Deberíamos darle a los trabajadores una deliciosa cesta de fruta para animarlos. No creo, pero bueno, suena bien. Tanto dar. Bueno, y ahora nos dice... Quiero montar un negocio de dulce en los alrededores del pueblo. ¿Consentiría el trono en financiar mi negocio? Creo que proporcionará la felicidad que tanto necesita el reino. Sí, ¿no? Vale. Pues mucho dinero, pero bueno. Venga, y ahora vamos a preguntarles sobre la vida en Bartolandia. Con esta casi no hablamos, así que bueno, tenemos que conocernos un poco antes de preguntarle a nada. Acabas de completar qué derroche, por 15 puntos para alcanzar tu nivel de logro de guardián. Ah, porque hemos gastado ya 15.000 en cuando te vamos jugando. En ayudar a la gente, ¿no? Bueno. Vale, venga. Muy mal. Vamos a preguntar a esta señorita de aquí, a ver si nos deja. Todavía no nos deja. Quiero saber hablar del estado de la vida en Bartolandia. Venga, contar un chiste, pero déjanos preguntarte. Esta no quiere decir nada, no suelta prenda. Ah, y ahora. Tenemos que preguntar. Vale, que hay que insistir entonces, ¿no? Y a este que ya es nuestro amigo, a los que son nuestros amigos nos deja preguntar directamente, para los que no, no. Ah, vale. ¿Veis? Y ahora ya se nos cumple nuestra misión. Hemos completado la responsabilidad, con lo cual el rendimiento está en alta. Un poquito nada más. Vale, pues vamos al puerto. ¿Cómo marco? A ir a lugares. ¿Un puerto italiano? Lugares, puerto. Vale, ¿qué nos ha puesto que hagamos? Pincha encima. Nos ha dicho que mi reino costero depende del comercio en alta mar. Una inspección del puerto sería muy conveniente. Pues nada, pues. ¿Doy el verde ese o no? Mira a ver qué pone allí. ¿Esto? Sí, dale. Ir al puerto. Dale. Es que está durmiendo. Ir a ubicación. La mujer. Oye. Sí, dale. Y luego pincha a ver en el barco a ver si nos pone algo de inspección. Y de aventuras o patrullar en alta mar, pues creo que patrullar sería. Bueno, vamos a dar un gol, tío, ¿no? Cuando podamos. Sí. ¿Cuándo podamos? Es eso.
y pincha por aquí por la arena, por aquí en las tablas, a ver si hay alguna manera en la que ponga nada, ir hasta aquí, porque nos ha dicho que patrullo, que visitemos. Mira, aquí lo que sea que... No. ¿Esto qué? Mira, mira, pues a ver, pincha. ¿Sanguijuela? Mejor no vale para algo. Ah, Ah, no. nos podemos coger, yo Recoger creo. sanguijuela. No, no deja Ahora mismo todavía. no tengo nada, no ¡Ah! puedo recogerlas. Me encantan las sanguijuelas. Vale, pues vamos a ir hasta el puerto y vamos a patrullar a ver qué pasa. Vendrá perfumada, ¿no? Para coger sanguijuela la propia. Se Vamos a va con seguir. el barco, ¿vale? Esto quito, ¿no? Pienso, Y ¿puedo pinchar aquí? Para quitar eso del sí, cartel. pinchas fuera, vale, y ahora vamos a ver qué nos pide. Dice qué tipo de cosas transportamos por barco. Vamos a subir al barco, ya hemos subido también. Sí, y Y esto... ahora dice, como ha salido de la nada, un temible galeón pirata apareció cerniéndose rápidamente sobre el navío de Dama Bartolo la Grande. Con tambores resonando y remos rompiendo las olas, la temible embarcación se dispone a atacar. La tripulación cedió al pánico cuando vieron a Bartolo como un palmarote incapaz de tomar una decisión. ¿Atacamos o navegamos lejos? Vamos a atacar. Pues sí, Solo se muere atacamos. una vez. Pues sí. Cuando el feroz galeón pirata se aproximaba para atacar sin tregua, la tripulación de Bartolo realizó una diestra maniobra y Ahí. sorprendió a sus rivales con una salvaje ofensiva de costado. Los piratas fueron masacrados en cubierta mientras Bartolo liberaba a Libra. los remeros esclavos condenados. La tripulación vitoreó el nombre de Dama Bartolo, la grande. Cuando se repartieron el botín, hemos recibido 400 de dinero, 150 de experiencia y 10 de renombre. Pincha, a ver qué tenemos que hacer. ¿Subir al barco otra vez? Otra vez, no. Sí, sube, solamente sube al barco. A ver si hay alguna manera de embarcar. Claro, embarcar será para revisar lo que hay en el barco. Hay que llevarla a la muchachilla a comer, ¿vale? Y Ah, a ver si luego, podemos hacer esto luego, ¿no? a ver si nos deja. No, no nos No. deja. Oh. Los fabricantes y mercaderes de Bartolandia son muy trabajadores. Este barco está lleno de cajas que contienen todo tipo de mercancía destinadas a los puertos extranjeros. La pregunta es, ¿cómo navega? ¿De otra vez? Mira, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Siempre hay que estar mirando. Navegar siguiendo la costa. Pues a ver, ahora te tiene que salir la opción esa de navegar siguiendo la costa. Aquí. Sí. No para la mujer esta, ¿eh? No sé cómo puede estar así tan en forma. Vencido por una suave brisa y bajo el sol resplandeciente, y crucero el placer de la costa de Bartolandia fue una experiencia maravillosa para marineros y Oh, pasajeros. qué ¿Vale? bonito. Pues a ver si se nos quita y a ver si conseguimos. Es que yo creo que es que tenemos que beber 3 botellas o algo de agua, porque si no, es que no De entiendo. mi pozo, como hace el pueblo. Hay que beber a lo mejor 3 veces del agua del pozo. Pues nada, sigue bebiendo, te bebe todo el agua que tengas ahí, ya está. ¿Esta? Sí. Agua de pozo múltiple. Vale, agua de Beber ciso agua de del pozo. masilla. Sigue, sigue. Más, tres Si es que veces. no, no. Mira, ¿y por qué no veo? Porque pinchas muy abajo, pincha fuera. Venga. Beber agua del pozo. Venga, y otra vez. Ah, mira, se ha quitado. Vale, bien, guay. Y ahora dice que saludemos a 3 ciudadanos. Pues nada, aquí los tienes. Aquí tienes a Míralo, los qué remeros. bonito, qué Saluda, guapo. pincha y Uy, saludo. no puedo. No, pues que tienes que hablar primero con ellos. Ah, ¿cómo lo haces? Ambicioso. Sí, eso mismo será. Preguntar por la salud, por Sí, ejemplo. porque Vale. co Y y ya, doy otro mientras. sí. Adiós, qué pereza. Amistoso. Sí, pero no me gusta a mí Charlar. charlar. Y el que te queda, que es el mayor ese, Este, el guardia guardia del Tristán. Tristán, amistoso. Jo, vaya lío, ¿no? Charlar. Debería valer ser saludar, pero si no nos dejan. Charlar, ¿quieres saber más cosas sobre mis relaciones sociales? Bueno, a lo mejor ahora me deja, ¿no? Ya que me ha hablado un poco. A ver, dale a esa. Es que no se quita, tío. Jo, no me sale de saludar, ¿eh? A lo mejor porque ya la conocemos. Charlar. No sé. Pincha, venga. Vete ¿Este? a nuestro reino. Ah, pero es que nos ha dicho dónde tenemos que, ¿no? Saladar a 3 ciudadanos. Ciudadanos 0 de 3. enviados. Ya, porque no nos sirve así. Tenemos que ir al reino. Vete a al reino nuestro. ¿Aquí? A nuestra casa, Dani. Aquí. Muy bien. Y no va. Ah, sí, está ahí. Si pinchas en ella, la seguimos, si no nos vamos a quedar aquí toda la vida. Vale, y ahora aquí busca a 3 personas a las que saludar. A ver, el consejero, No nadie que hay. recién es posible. No hay. Nicolás. A lo mejor iba a ir el loro. Se ha pirado el loro. Pues no nos hemos. Ah, mira. Ahora hemos llamado. Pues hablamos con el loro. Mira que hablamos con el loro. Ah, mira. Enviar a buscar Dale de tesoros. comer, tío. Dale de comer. A ver, Te ven. pedimos para comer. Es que mientras no estabais tan bien, compramos un loro amazónico. ¿Y aquí? ¿Ahí se puede dar? No me Vamos deja. a darle de comer y luego podemos. Es más. A ver, dale.
No, cuando no No, sale pues el nada. bicho ese, Pues nada, a lo mejor el pueblo. vamos a subir arriba a comer un momento. A lo mejor el pueblo, aquí el pueblo. Está comiendo ya, vale. Dejámosle entonces comer. ¿Sabes? Saludar a esa. Esa sí nos deja saludarla. Hola, 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 hola. ¿Esto qué es? No me A acuerdo. ver, ¿cuántos hemos saludado? Uno. No. Cero, pero ¿y esta Porque ha gente? sido. A lo mejor en el pueblo. ¿La da a saludar? Ahí Ah, sí. que todavía no está. De hecho, ¿la has quitado otra vez? Nos ha dejado. Nos dejaba un momento. En el momento que la veíamos, pero luego ya no nos dejaba. Pues vamos, por ejemplo, a la. La plaza de ciudad. Bueno, ahí está la A la gente plaza de la ciudad, por para ejemplo. interactuar con ella. Ah, vale, ve, aquí. Entonces aquí ponemos. ¿Dónde le deja, macho? No deja saludar. Y esta gente usada. Examinar. Examinar. Vamos a ver si aquí nos deja. ¿Qué pasa aquí? Mira, el loro se viene a nosotros ahora, siempre, ¿no? Que a lo mejor se Ha viene. hecho lo que sea con la mano como saludando. Esperamos que no hacen ni caso la gente. No le Nada, hacen ni yo creo que a lo caso, mejor ¿eh? solo nos deja saludar si les conocemos, como puede pasar o pasar en otra asociación, en otras ocasiones. Así que nada, vamos a cotillear, a hablar del estado del reino. A esta sí la podemos saludar, que nos conoce, pero nadie. Aquí no nos conoce ni Peter. Vamos a ver a quién podemos saludar. A este. ¿Dónde estás, Nicolás el maestro? ¿Y aquí qué pone? Tampoco. Qué gentuza, ¿no? No hemos Y a saludado. pesar de dos misiones que Y lleva. estamos cayendo en desgracia. Y encima no hemos ido a No hemos hecho la tampoco. las misiones del día, pues ahora volvemos. Pero igual. Tengo espía, el tendero. Pollo el tendero. Yo lo simplemente en tímido. Vale, vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. Nos dice que azuzar a un loro contra un emisario del gremio, pues cogemos al loro. Es que no ha salido antes eso. No ha salido eso. No, si, quizás solamente pinchando en alguien, ¿no? Antes me ha salido mi azuzar cuando he pinchado Y uno de esos. aquí redactar dos leyes, porque a lo mejor le tenemos que llamar al loro, ¿no? Redactar dos, escribir nueva ley, escribir nueva ley, vale. Vale. ¿Y si pincha en alguien? Directamente para que si te sale azuzar. Ahí me ha usado, me ha salido. Antes. No, tenía que estar encima, sí. ¡Ey, ey! Ese está robando. ¿Qué hace chiquito la calzada? Ya ha robado. Tenemos que ir dando a todos hasta ver a quién nos deja saludar. Y la verdad es que nadie se deja. Es que no tenemos muchos amigos, la verdad. Bueno, pero tampoco tenemos enemigo. De momento. Ya, pero es que estamos perdiendo nivel, mira. Sí, pero Cada vez va en más. alza, ¿eh? ¿Por qué no deja ahora el loro ni comer ni nada? Es que solo nos deja a De vez en cuando, ¿no? los emisarios del reino. Entonces, como monarca, a lo mejor amenazar por dinero, mandar a Pico también al foso. Uy, pues sí que vamos a hacer amigos así, ¿no? Monarca, Me encanta. no queremos nada de esto. ¿Dónde has hecho lo de azuzar? Sí, pero es que estaba el loro encima de nuestro. Que es lo malo, que ahora ¿Cómo lo no se nos llamamos pone. ahora? Es que ahora no se nos pone encima. Le hemos dado de comer eso y ya se ha quedado tranquilo. Pero hasta un rato con nosotros, yo creo. Saludar, saludar, eso sí nos Ah, dejas. mira. A lo mejor es así, a todos. Bien, 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 bien. Ahora ya sí vamos saludando a todos. A Vamos a ver si ahora saludar a la podemos madre. azuzar. Vale. Y ahora el loro. No, no. A lo mejor hay alguna hora del día para que el loro esté activo, porque 7 horas quedan para eso. Ya hemos hecho los tres. Vale, y ahora conversar con un súbdito en profundo. Vale, pues ahora vamos a conversar en profundidad. Si quieres Hombre, también. ya ves tú. Y ¿De quién eres? al loro. Es que solo vale solo Emisario. podemos a los emisarios del gremio. ¿Quiénes son los emisarios del gremio? Pues este El no. del flequillo, ¿no? Es espía, no, sí, Hemos hablado con ella. Ahora mismo ya hemos completado esa parte de la misión, creo. Hemos completado la inspección real, la misión. bien, ¿no? Y lo único que no hemos hecho es quizá lo del reino, que son los deberes como reina, pero bueno, no pasa nada. La del oro. Sí, venga. Es que no ha dejado un momento, pero nada más. ¿Ley? ¿Qué? Con un suspiro de alivio y satisfacción, Dama Bartola la Grande decidió volver al castillo, si está en el castillo, orgullosa de que su reino funcionase de una forma tan honorable y majestuosa. Pues muy bien, nos dan, ahí también nos dan 20 PRs de eso y 1000, ¿no? 1000 monedas, que se llaman de alguna manera aquí.
Sim, lo que sea se llama. Simoleones. A ver si lo pondré aquí además. No. Bueno, pues eso, Simoleone, o lo que sea. Simoleones. Esto que es nada, ¿no? Nada, que está jugando la Bien, estrategia pues ya mejor. tenemos entonces hecha la misión. Le damos el visto bueno. Y. Y Dilo. nada, que nos vemos en una próxima misión. Esperamos que os guste. Y lo que os hemos dicho, pues algunas cosillas, algunos trucos a lo mejor que no sabíais, como que para Dani lo llama farmear o estar por el pueblo sin hacer la misión. Ya sabéis que nos pueden matar y enviar al foso a la picota. Vaya, es que ese bicho ese es muy peligroso, ¿eh? Pero más peligroso es el alguacil. Hay que matar a ese. Y nada, que nos vamos a ver en otro próximo vídeo y en otra próxima misión. Si os fijáis, tenemos de renombre 130 y recurso de PR 50, ¿no? Y si le damos a la flechita, pues el bienestar es neutral, la seguridad alto, la cultura está abajo, porque es cierto que no hemos comprado cosas para. Hicimos lo de Haber la. estudiado. Habíamos comprado lo del ajedrez, pero no sé si ya lo tenemos. Pero no hemos tirado la cabeza discutiendo, o sea que no es poco. Bueno, No hemos pues usado eso. mucho, la Vamos verdad. a ir un momento antes de salir de la misión, si no, vamos al Bueno. pueblo y vemos y compramos algo antes de empezar la siguiente misión. Ah, Pues no nos no da. podemos, ¿no? Sí, si le das aquí, amueblar, ¿no? ¿A este? Sí, pincha. Amueblar. Vale, creo que nos deja entrar. Bien. Ah, vale, es que hemos quitado. Compramos lo del ajedrez en la. Cuando nos mataron. Sí, verdad. Pues vamos a Y poner. no lo he vuelto a reponer. Vale, es que habíamos comprado varias cositas. Entonces lo vamos a hacer hoy con vosotros. No te lo voy a decir, yo lo sabía, pero no te lo voy a decir para que no te gaste dinero. El señor del no Que gastar estamos en la dinero. ruina. Habíamos puesto bastante luz por todas partes, la verdad. Y aquí, ¿dónde era? Higiene. Ah, vamos a hacer una cosa que es. Higiene. No, pero si tenemos ya una. Ah, pero una mejor. Claro. Vale. Vamos a cambiar Oh, qué poco nuestra dinero. bañera pobre. Se la ponemos aquí a los criados, en vez de venderla. Vale, sí, ¿no? Como se está metiendo gente de vez en cuando ahí, no la mancha. Bueno, pues nosotros la manchamos más, pero bueno. Vale, aquí tenemos la super bañera de lujo. Oh, qué bien. Ahora se meterán estas. Y Anda, lo que pues. vamos a hacer abajo es hacer algo con el entretenimiento, que es para la cultura. Entonces tenemos mesa lúdica de Nogal, ¿no? Lo que habíamos comprado era un ajedrez, eso, Ese. la mesa de ajedrez, que la habíamos colocado aquí, y dos sillas que habíamos puesto. Que no os creáis tampoco que nos gastamos muchísimo dinero porque Dani es bastante tacaño. Hombre, es que si gasta, desaparece, ¿no? Esta que es la que más me había gustado. Aunque no pega mucho porque todo el reino, toda la está roja, pero no tenemos ninguna roja aquí, ¿no? Esta, sí, vale. Este reino es rojo. Ah, muy bien. Y nada, aquí luego se puede sentar ella y jugar al ajedrez. Dar a suprimir. Para cuando te salen más de la cuenta, Sí, ¿vale? bueno, Y eso. otra cosa que hemos notado es que esto no nos sirve absolutamente para nada, No. porque lo intentamos utilizar Pero en bueno, déjalo a lo un. mejor para cosas que te da nivel, ¿no? Tenerlo. Pero casi que Aunque no lo prefiero uses, poner ¿no? una alfombrilla, una alfombra o algo, ¿no? Pues ponla también. Esta tampoco lo podemos utilizar. La forja, esto tampoco lo podemos utilizar. No sé si es que tenemos que subir más de nivel Eso es lo para palo eso. de herrero. Hay que poner la casa de herrero. Cuchilla de palo. Trono del reino, tronos, 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 ¿vale? Aquí hay taburetes. Ah, es que a lo mejor hay que poner taburetes, que es lo que te dije. Primero que a lo mejor hay que echarlos para acá. Bar del balón. Vamos a ponerlo así, vamos a intentar cambiar de Uy, posición. uy, uy. Y vamos a Ese. poner. Muy bonito. Ese más feo. Ah, ¿ves? Nos deja. No, Y a lo mejor ahora sí ahí ya podemos dar a suprimir. cuando nos falta un camarero. A lo mejor lo traen ellos, no No, sé. se ponen ellos ahí algunos. Vale, entonces ya estaría porque ya nos queda solamente 3.215, así que vamos a Uf. controlar que luego con las peticiones. Me he quedado ya tiritando, Y ¿eh? bueno, ya con esto nos despedimos de la misión de Pues hoy. sí, porque como si llevamos un minuto más me quedo, bueno, tiritando de dinero. Y ya, bueno, yo estoy tiritando de oro. Comparado con el Forza que tiene ahí un Bueno. montonazo de dinero porque se hace muy rápido el dinero. No tan rápido. Lo que pasa es que hay que no gastar. Y aquí no nos dejan casi hacer nada, nada más que mientras estamos en las misiones. Hay que hacer cositas. Bueno, pues nos vemos en una próxima visión. Por mi parte os mando un beso a todos. Saludos especiales a Isa y Arian, que nos dejaron comentario en el primer vídeo de los Sims que colgamos. Ciertamente, sí, señor. Y Maite también, porque está por ahí
de vez en cuando y nos sigue, pero vamos, Nos oye no y dice que le comenta, hace no puede mucha gracia comentar. oírnos y bueno. Y un besazo también a Lidia que dice que se lo pasa muy bien con nosotros. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo, gente. Igualmente, pero no, yo no doy besos, ¿eh? No soy así tan degenerado conmigo. La distancia hay que guardarla. En fin, cuidad mucho y salúdete.